Este descanso volvemos con una nueva entrevista. Hoy tenemos el enorme honor de entrevistar a una gran fallera y valenciana, que es la fallera mayor 2016 de su comisión y que ahora acaba de dar el salto a la presidencia de su falla. Ahí es nada. Hablamos de Pepa Gómez Valle, de la falla Borruso-Cors, del sector y la Pechina. Buenas tardes, Pepa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Encantado de tenerte con nosotros. Igualmente. Y darte como no la enhorabuena. Gracias. Bueno, a estas bueno. alturas no sé si es el pésame o la enhorabuena. De eso hablaremos ahora, seguramente <laughs> vale. nos quedará más claro. <laughs> Cuéntanos, de fallera mayor... La presidenta de la Falla, ¿ha sido una decisión meditada o te has lanzado a la piscina y has dicho, vamos a ver qué pasa? Pues la verdad es que ha sido muy poquito tiempo, pero bastante meditada en esos pocos días, porque surgió en la última junta el vacío y un poco la necesidad de que hubiera un relevo. Entonces, entre los mayores que más o menos están cansados, que no son tan mayores, pero están cansados, y los jóvenes que son muy jóvenes y nuevos, hay un grupo de personas reducido ahí en medio y digamos que yo estoy entre ellos. ¿Y cómo vas a compaginar el el reinado o salir de fallera mayor y entrar de presidenta, porque queda ejercicio, ¿no? De falla, queda ejercicio, sí. A ver, yo cumplir con toda la agenda que me corresponda como fallera mayor saliente, acompañada por el expresidente en lo que pueda ser y en lo que no, pues con algún vicepresidente, algún compañero o conmigo misma. Esperemos que lo lleves bien y que todo <laughs> sí. sea... Sois una falla muy modesta y familiar, con un censo apretadito, que ahora me contarás en la entrevista escrita que realizaste para Fallas VLC, nos dijiste, estamos notando los resultados y aunque la comisión infantil sigue siendo pequeñita aumentado la comisión joven y estamos en camino de seguir creciendo con muchos proyectos innovadores e ilusionantes. Uh -huh. A eso vamos. ¿Cuáles van a ser tus acciones para aumentar el número de falleros y falleras y conseguir que tu falla vaya para arriba? Pues es curioso, este año ha llegado un grupo de gente bastante grande, grande para nosotros porque como tú bien dices, somos una falla pequeña, no llega a 100 falleros, uh -huh. y han llegado como 15 nuevos, de los cuales 7 pues son infantiles, así que de repente nos ha crecido un poquito Ajá. la familia infantil. Y, y bueno, teníamos ya un proyecto hace varios años, pero no salió a flote el año pasado, eh, que es el Club de Barry. Y lo hemos empezado a retomar con fuerza. Club de Barry eh, viene a unir las actividades infantiles internas con abrirlo un poco al barrio, a los niños del barrio, de los coles del barrio o, o vecinos, para hacer actividades extraescolares. Entonces abriremos el casal, haremos actividades con monitores eh, pues por el río y demás. Y entonces esto sería una manera de, de atraer a, a niños ¿no? que conozcan a otros amiguitos uh -huh. y, y quieran, les apetezca estar en fallas. Eso por un lado. Y luego la parte de la familia eh, más eh, adolescente. O, o medio adulta, pues eh, también hay un grupo interesante muy volcado con las eh, nuevas tecnologías y también con, con el arte, y, y bueno, y hacen su propio camino, atraen, se atraen unos a otros. El fin de semana pasado, si no me equivoco, fue la punta de vuestra falla, sí. que se ha anunciado con mi platillo. Hubo punta para infantiles y punta para mayores. Sí. Me comentas el tema de infantiles. ¿Cómo ha sido el desarrollo del acto este fin de semana? Infantiles fue el sábado por la mañana uh -huh. y la punta adulta el viernes por la noche. La el viernes por la noche quisimos hacerla pues, como muy, muy cómoda, muy de estar por casa y por eso pedimos a la gente que viniera en pijama. En pijama o en batín. Y convertimos el casal en un salón de casa de la abuela y eso hicimos. pues Una, una cena muy familiar. Y el de los niños, pues pusimos por primera vez en práctica lo que te comentaba de Club de Barri, ¿no? Aprovechamos que en la placeta que tenemos al lado, que es la de San Sebastián, había actividades de Distrito 008, que es una entidad con la que trabajamos, y, y bueno, pues hubo pintacaras, cuentacuentos, juegos y así fue un poco. Muy bien, el carne ABS, ¿qué tal resultó a mis de Burlusocor? Se consiguió un gran éxito con esta iniciativa. ¿Vas a continuar este año con ese tema? Pues fue muy bien, se nos desbordó la cosa, tanto en asistencia de gente como luego en, en, en calendario, ¿no? Que teníamos luego una actuación y demás. Queremos depurar un poquito más de la cita porque la verdad es que es muy interesante. resulta muy atractiva porque al final es ser fallero sin serlo, que por 20 euros puedes disfrutar de muchas cosas de la Semana de Fallas y no te sientes en la obligación ni de sentirte fallero ni, ni, ni de ser fallero el resto del año. Y queremos ser seguir de puliendo un poco la idea, sí, seguiremos adelante con eso sin duda. Perfecto, hace poquito habéis estado en contacto con la Fundación Cuáes y Aspanion, que comparecieron hace unos días ante el notario Miguel García para entregar la recaudación de un proyecto. En el que estabais implicados. Uh -huh. ¿Crees que el camino va por aquí? Iniciativa Fallas y Solidaridad, ¿vais a seguir también en esa línea? Sí, la verdad es que sí. Somos una falla que pretende ser sostenible y pretende, pretende ser solidaria. Todo lo que empiece por SO por SOS parece que nos atrae. Es por eso somos Socorro también. Y bueno, sí, tenemos muchas inquietudes en ese sentido. Ya hace años que hicimos, empezamos a hacer exposiciones también solidarias y sobre el cambio climático y demás. Entonces nos interesa mucho esa vía. Pero no solamente como a nivel mediático, que al final también tiene repercusión, sino porque realmente y humanamente. Nos, nos interesa acercarnos a iniciativas así. En concreto con Aspanion fue a través de la Fundación eh, Cuáes donde además presentamos el libret. Hicimos un día de la semana de fallas con ellos, de comida solidaria, de unas paellas y demás. Así que, pues bueno, ahí abrimos camino y intentaremos seguirlo. Ya ahora volvido un poco más a ti, cuéntanos tu trayectoria fallera, desde cuando eres fallera, eres fallera de toda la vida, de Burrus Socors, tu familia es fallera, ¿no lo es? Sí, yo soy fallera de nacimiento, tal cual. Y lo que pasa es que sí que es verdad que durante unos años de adolescencia, bastantes, adolescencia hasta madurez casi, pues he estado distanciada de lo que es formar parte de la comisión. A partir de 2009 más o menos volví a entrar como fallera. Y bueno, pues porque sí, la falla es la falla de la familia, de toda la vida. Entonces, siempre en ofrendas o en actividades, siempre he ido a, falla, a la falla Boris Occorse. ¿Y cómo se viven las fallas en el Botanic? Pues muy divertidas, la verdad. En un entorno muy agradable. Yo no tenía oportunidad de conocer a otras falleras de otras fallas, aunque uh -huh. sí, pues la falla obviamente tiene relación con algunas de, de alrededor. Y te hablo de mi, de mi experiencia de este año. Es muy agradable, gente muy fácil de conocer y de tratar. ...y muy divertido... ...hay muchas actividades que a través de la agrupación podemos hacer... ...y que la verdad que este año desde la presidencia... ...pues me gustaría estar más en contacto. Presidenta de tu comisión... ...en un mundo a priori dominado por hombres... ...a pesar de que las presidentas cada vez son más... ...afortunadamente, y que tendemos a la paridad... Pues la verdad es que yo me meto en esto... ...porque busco marido... ...entonces, eh, como bien... ...no, no, es broma... <laughs> ...realmente... Pues, ...pues es que para mí es... Eh, ...somos una asociación cultural en que fomentamos nuestra cultura y nuestra forma de entender las fallas y de hacer barrio, entonces todos aportamos algo y, y somos personas. Que esté tradicionalmente controlado, dominado o presidido por hombres, pues así es tradicionalmente, pero cualquiera que pueda aportar y atreverse a dar el paso... Es importante. Pero que este. te, te ves desenvolviéndote como de maravilla, ¿no? En estos momentos. A ver, tengo muchas carencias porque nunca he estado en este papel. Mm. Yo me, he observado muy mucho a la gente que me ha precedido y, y de ellos he aprendido y, y por ellos me he motivado. Pero voy a tirar de ellos todo lo que pueda y más. Claro, ¿cómo ha sido el traspaso de funciones con Sebas Marindo, anterior presidente? Pues ¿Te, de, de, él. Te ayuda, te aconseja, te asesora, te va sí. diciendo un poco por dónde ir. A ver, en realidad sin él no hubiera sido Fallera Mayor y sin él no hubiera sido presidente. Eh, pero presidenta en este caso, pero no solamente está él, obviamente él pues es como una cara visible de un grupo muy importante de gente que se mueve mucho en la falla. Entonces, en la estructura que he ideado yo, que he intentado simplificar bastante, porque al final somos pocos y las actividades tienen que ser justas. ...sin irnos mucho de la improvisación... ...pues él es uno de mis vicepresidentes... ...así que voy a apoyarme en él absolutamente... ...y el traspaso ha sido muy natural... ...y sigo apoyándome en él y, y en otros compañeros. Sabemos que eres periodista... Mm. ...licenciada en Ciencias Políticas... ...has asesorado un grupo político en la actualidad... ...¿haces algo más en tu vida profesional? ...porque sé que eres una todoterreno... ...no sé si vas a poder abarcarlo todo con la presidencia. Mm, bueno, la verdad es que la vida en las Cortes... ...que es donde ahora estoy en prensa... ...en un grupo parlamentario, absorbe bastante... Mm -hmm. ...y no solamente en las Cortes... Vas con el teléfono a cuestas y, y nunca acaba la función de periodista. Pero bueno, precisamente esa inquietud personal es lo que te permite probar mil cosas. Si no, no sería fallera, no sería presidenta, no haría cursos de lo que me interesa. Lo llevaré, pues, como buenamente pueda y como soy, pues, inquieta. ¿Qué prefieres, gente joven con ilusión o avezados expertos en... o una mezcla de los dos en la junta directiva? Sé que hay poco donde elegir, pero bueno, si pudieras uh -huh. elegir, no he elegido. De hecho, he contado con, con la gente que me ha mostrado su iniciativa, le uh -huh. he consultado absolutamente a todo el mundo antes de dar el paso y cuento con todo tipo de personas. Pero en realidad lo que creo que eh, unifica al equipo y que tienen en común todos es que tengan la edad que tengan tienen un espíritu jovial de estar en la calle y de hacer ejercicios y, y actividades a tope. O sea que muy Juventud importante. siempre. Eso es lo importante. ¿Qué opinas de los actos que proliferan últimamente por las comisiones tipo Semanas Culturales? ¿Hay posibilidad de que hagáis alguna este año? ¿Lo habéis planteado? Sí, siempre hemos apostado por las Semanas Culturales. Ya estamos trabajando en la próxima, coincidirá con San Juan y estamos viendo la posibilidad de encajar ahí uno de nuestros actos o hitos estrella que es Premios La Torre. Sabes que el año pasado, el ejercicio pasado, por primera vez eh, hicimos los premios La Torre, porque uno de nuestros falleros más insignes es eh, ex vicepresidente de Junta Central Fallera, Manuel La Torre, y, y queremos eh, instaurarlo ¿no? dentro de, de, la semana fallera, perdón, de la Semana Cultural de Fallas. Sí. Y además de la Punta y todos estos actos que estáis haciendo, ¿la ves? ¿El Club del Barrio hay alguna iniciativa más pensada para este año? Bueno, tenemos muchas inquietudes, nos gustaría seguir con teatro, nos gustaría hacer un gibret potente, nos gustaría hacer actividades culturales nuevas, mesas redondas, actos solidarios, como bien te decía. Y mucha vida interna. A mí me interesa este año que tengamos mucha vida interna durante todo el ejercicio y que además en semana de fallas tengamos, aparte de una oferta alternativa afuera uh -huh. para la gente que le atraiga la fiesta, eh, tener también nosotros internamente nuestro propio mundo. ¿Qué tal es la relación con los vecinos en la demarcación, Pepa? ¿Complicada? ¿Fácil? ¿Difícil? No, la verdad es que no ha venido nada a quejárseme. Quizá tengo que venir cuando... <laughs> Pasen estas fallas y como presidenta eh, tener que enfrentármelo. No, la verdad es que llevamos eh, varios años haciendo una falla de barrio. Siempre lo decimos: FEN falla y FEN barri y en ese sentido estamos intentando desplazarnos hacia la plaza para intentar bloquear lo menos posible las calles y teníamos un proyecto muy bonito de desplazarnos a un solar que vamos a intentar recuperarlo si es así pues bueno como tú comprenderás pues la vida con el barrio las calles va a ser mucho más cómoda y en cuanto a monumentos os pues, vais a seguir en la línea va a ser la propia comisión los que lo va a realizar o habéis pensado en cambiar un poquito artista este año creo que renovamos con los artistas del año pasado que somos nosotros en principio y cuanto menos la idea y el diseño sí que será nuestro. Es bastante complicado una falla tan mm. pequeña y con un casal tan pequeño que podamos realizar tanto como hicimos el año pasado. Necesitamos de mucha ayuda. Pero, bueno, buscaremos la fórmula para que esto sea equilibrado. Pues algún artista que consiga llevar adelante nuestra idea. ¿Cómo resultó la iniciativa del año pasado de Coneiximen y Menis Sostenibles? Pues fue desbordante... En todos los sentidos, en trabajo, pero también en, en recompensas, sí, eh. en ilusión y recompensa. Y no nos referimos solo a los premios, que no fueron pocos para nosotros, sino en, en satisfacción ¿no? de la falla. Eh, nos sentimos, pues, hicimos mucha piña, trabajamos mucho juntos, y hubo varios equipos a distintas horas. Y el hecho de que al final ver una pequeña idea sobre un papel se convierta en una falla que ha tenido tanta repercusión mediática también, para nosotros ha sido un bombazo. ¿Y en qué te fijas cuando ves un monumento, Pepa? ¿Qué es lo primero que te atrae cuando lo ves? Pues a mí me gusta ver un monumento que en conjunto me haga reparar en los detalles. O sea, me apetece que sin saber de qué va, el, el conjunto me lo describa, ¿no? Y, y al mismo tiempo poder fijarme en pequeños detalles del remate y de la parte más minúscula uh -huh. y, y que pueda ver el trabajo minucioso de un artista. Los colores, eh, los gestos y, bueno, todas las figuras y líneas que supongan una novedad a mí me atraen. En la entrevista escrita que hiciste para Falla Sublc nos dijiste cuando eras fallera mayor, sigues siéndolo, pero bueno. Desde la perspectiva de una falla pequeñita como de la que soy y de la que me siento parte, las fiestas josefinas mueren y renacen cada 19 de marzo del, ca del calendario. Como presidenta, ¿sigues pensando lo mismo? Sigo pensando lo mismo hasta como josefina. <laughs> Hombre, soy Pepa, si no me haces ahí un día potente para mí, no... <laughs> Sigo pensando lo mismo. También en la entrevista escrita, en aquella entrevista nos comentaste que me gustaría que existiera el diseño y la promoción oficial de rutas alternativas como algo que añadirías tú personalmente a la fiesta. ¿Puedes explicarnos esto un poco mejor? ¿Crees que, habría, que habrá rutas alternativas este año que tú lo puedes.? Pues poco? no sé si las habrá, pero nosotros intentaremos hacerla nuestra propia. La verdad, de hecho, ya lo intentamos, bueno, lo conseguimos el año pasado con una ruta un poco alternativa, que, que era con una comunidad de Eagers. De, pues bueno, eh, hicimos que vinieran y pasaran en su recorrido por nuestra falla. Yo me refería con esto a que. Eh, a la gente que viene de fuera, o incluso la gente que solamente tiene esta semana de fallas y la quiere disfrutar, al final acaba reparando en los grandes monumentos. Obvio, eh, que, que no acabe nunca. Pero, pero hay muchas fallas que hacemos cosas muy interesantes y que al final, en un recorrido muy ameno, puedes descubrir grandes cosas claro. de la fiesta y, y de la gente. No todo está en las fallas grandes, siempre todo, tiene su encanto, ¿no? Toda, toda, toda falla. Ahí está. ¿En tu falla sois de banda o de caramba? En mi falla no hay banda. La fallera mayor tiene la posibilidad y el privilegio de tener banda si lo prefiere, si uh -huh. lo quiere, y, y yo lo elegí. Yo quise tener todo este año porque yo dije yo he venido a jugar <laughs> y lo quiero todo. En cualquier caso ya te digo, la falla decidió hace años no llevar banda por una cuestión tanto práctica como que al final somos muy pocos y no nos resultaba rentable muchas veces o muy interesante para todos y así se quedó. Así que la fallera mayor elige. Muy bien, me gustaría saber tu opinión sobre indumentaria valenciana, porque últimamente me estoy encontrando en muchos indumentaristas y parece que, no hay, que hay cierto caos normativo. Uh -huh. ¿Crees que esto es así? ¿Habría que normativizar de alguna manera? Pues es que yo creo que la tradición es tan amplia, la historia es tan amplia, que, que lo que deberíamos de hacer es eh, que todos tener al alcance información como para poder elegir y saber qué estamos poniéndonos, qué queremos vestir y por qué. A partir de ahí todo el mundo es libre. Uh -huh. Pero entiendo que el debate también alimenta la cultura y que supone que la gente se puede interesar por saber qué quiere vestir. Uh -huh. Así que reglamentar eso, pues entiendo que de una forma oficial, pues como es la corte o la fallera mayor, entiendo que alguien se ponga a reglamentar qué llevar y qué no. A pie de calle, uh -huh. pues yo me muevo por mi inquietud y mi inquietud es que a mí me ha removido por dentro, querer saber qué me compro, qué me pongo y espero que nadie me diga cómo vestir, también te lo digo. Perfecto. No sabemos si te vas a presentar a las preselecciones. Estamos al caer. Bueno, falta casi nada. Ya te lo he dicho. He venido a jugar. <laughs> Yo voy a todo, pero para mí es como un acto más que voy a vivir con mis compañeras. No voy con ningún tipo de inquietud. Bueno, pues como presidenta cambiarías el sistema de las preseleccionadas de tu sector. ¿O lo dejarías como está? ¿Te refieres a que los, las, el jurado sea presidentes o, o, o de Junta Central Fallera? Pues la verdad que nunca me lo había planteado, me veo en la tesitura de tener que votarlo, con lo cual es un poco raro para mí porque voy a estar entre las entrevistadas, por así decirlo. Entiendo, por una parte, que las personas que han pasado contigo todo el ejercicio te puedan conocer mejor como para valorar si eres o no óptima para el siguiente paso. Pero también la primera impresión me parece importante. Entonces, si el jurado realmente es eh, imparcial está formado y está escogido por Junta Central Fallera de una manera completamente normativa, entiendo perfectamente que puedan hacerlo ellos, además de que yo me libero de esa, esa carga. Claro, claro. sí. Y el tema de selección de candidatas en la fonteta, ¿cómo lo ves? ¿Lo mantendrías? Pues hace poco estuve hablando con las falleras del sector sobre este tema. A mí me gusta la emoción que se vive en, en la fonteta y entiendo que para todas las que pasan por esa segunda fase es un momento importante. Si te refieres al momento en el que se tenga que decidir allí mismo la corte y no alargarlo más, pues tiene su punto. Pero también es verdad que eh, no puedes conocer profundamente a todas las candidatas, con lo cual igual yo no lo haría en la fonteta, limitaría el espacio posterior y volvería a hacer un acto sencillo en el que de ahí ya saliera Falla de Mayor. Es una propuesta interesante a tener sí. en cuenta. Muy bien. Y en cuanto a la fallera mayor de Valencia, qué condiciones necesarias y suficientes crees que debe tener, en tu opinión. Ya sé las que me dijiste como fallera mayor. Ahora como presidenta, pues no sé si variará. No, no. La verdad es que sigo siendo la misma persona. Lo que no sé si no recuerdo exactamente lo que te puse, pero vaya, yo creo que tiene que ser una persona bastante comprometida, conocedora de la cultura valenciana, que hable valenciano, que sea capaz de amoldarse y de adaptarse a las circunstancias, que disfrute de cada momento y que sobre todo absorba toda la información posible para después poder Aportar, porque me parece que si pasas por una oportunidad así y luego no te sientes pieza clave de las fallas, es como no, como no haber pasado. Exactamente lo mismo me dijiste en la entrevista, o sea, que no has fallado para nada. Gracias. ¿Crees que la Corte tiene un valor testimonial? ¿Habría que reforzar su papel para descargar la agenda de la fallera mayor de Valencia o está bien como está en tu opinión? Pues yo creo que tiene un poco papel. No sé, no me atrevo a entrar a valorar si debería de ser de más o de menos personas ni ni hacer más o menos actos, pero yo pienso que, que quizá para que ellas tuvieran un poco más de protagonismo podían liberar la agenda de la fallera mayor en según qué actos, ¿no? Y podían ir, por ejemplo, por parejas, o al final para mí lo importante es que extraigan una, un, una información y un aprendizaje todo el mundo de lo que vive, y si las eh, falleras de la corte pudieran a través de esto vivir más las fallas. Pues yo haría lo haría así. Sí, porque las 13 fueron seleccionadas. ¿verdad? Claro, las tres eran perfectas candidatas para el Fallera mayor. ¿Por qué estar un paso atrás cuando pueden? Estar a la vez en la misma altura. Muy bien, ¿crees que como presidenta se puede hacer algo para cambiar este, estos procesos o la burocracia en este sentido es un poco férrea? ¿Crees que están demasiado politizadas las fallas? Bueno, yo creo que todo es política. Es que me lo vienes a preguntar a mí, claro. que trabajo en política. Todo es política, desde comprar el pan a un petardo, quiero mm. decirte. Mm, todos Por es porque se... todos los días hacemos política y querer alejarte de eso para mí es un error incluso. Es positivo poder compartir distintos puntos de vista con la gente y que eso al final se plasme en un proyecto o una ley, o una... lo que sea. Las fallas deberían de tener una cierta independencia para poder eh, proponer, pero al final, si se plasma algún cambio, va a tener que ser a través de, de los cauces políticos, ¿no? porque al final eh, hay un concejal de fiestas y a través de él va, va a hacerse todo posible, o no. Entonces, eh, creo que hay que allanarlo todo, creo que hay que dejarlo de, de poner en las alturas, hay que bajar a, a la realidad. No quiero decir que lo hayan hecho otros mal, sino que para mí la realidad, que luego se plasma en la política, tiene que partir de la calle. Sin sí, perder sí. autonomía a los falleros, entiendo. Claro. claro, los falleros tienen voz y gracias a las asociaciones falleras es posible las fallas y es posible la institución. Entonces, eh, hay que escuchar. Muy bien, ahora me gustaría saber tu opinión sobre el cambio de las bases del concurso para las fallas municipales. No uh -huh. sé si estás al tanto del tema, cuál es tu opinión sí. al respecto, te parece bien, se ha mejorado o no se ha mejorado, ¿O por lo menos se ha intentado. Sí, a mí me parece una propuesta interesante. El, el abrir a, a valoración de distintos proyectos, eh, la posibilidad de que haya una, una falla diferente o igual a las de antes, pero que parta de un equipo multidisciplinar, ¿no? Que podamos ver todos y acceder también los ciudadanos a esos proyectos y ver qué es lo que han ofrecido y, y el hecho de que se puedan juntar distintos artistas y disciplinas en un mismo monumento y que además eh, tenga que ser eh, con materiales sostenibles, que haya interacción con el público, que tenga una vertiente mediática, que no sé, me parece interesante. Todavía no puedo valorar cómo va a resultar, porque hay que verlo. Bueno, las ofertas han aumentado bastante con respecto al abanico, se ha ampliado bastante. Sí, se ha ampliado. Por lo menos tenemos la seguridad de que vamos a ver algo diferente. Creo que eres una seguidora acérrima, como todos, de las redes sociales, porque aparte tu ocupación también te lleva a ello, ¿no? A estar todo el día en contacto. ¿Crees que eh, su papel en la actualidad es el que debe tener para difundir nuestra fiesta, no solo a nivel regional y de comunidad, sino nacional, internacional? ¿Se está haciendo todo lo posible? Mm, ¿Institucionalmente o desde las fallas? Institucionalmente. Pues yo creo que ha habido un avance porque son activos en Instagram, son activos en Twitter. ...también hacen muchos contenidos online... ...creo que están poniéndose las pilas en ese sentido... Uh -huh. ...también el tipo de fotografías que suben... ...es bastante eh, de muy buena calidad... ...y se nota que están profesionales detrás... ...y que lo hacen de forma instantánea... ...y esto es de valorar... ...no obstante para mí la carencia es... ...están las comisiones... ...al final somos gente particular... ...que nos dedicamos de forma altruista... ...a un proyecto cultural... Pero me parecería interesante que igual desde la institución se motivara a las asociaciones culturales a, a utilizar estos medios, porque construyendo y ofreciendo todos material... La institución también tendrá algo que contar. ¿Por qué no hemos conseguido todavía la denominación de patrimonio material de la humanidad, en tu opinión? Hemos llegado tarde, la estrategia de comunicación no ha sido la adecuada. Hombre, yo creo que se ha puesto toda la carne en el asador y que no es que se haya pensado tarde, sino que también el cambio de gobierno habrá hecho pues, poner el foco de repente en cosas que no es que se tuvieran olvidadas, sino que igual se hacían de otra manera. A mí me ha parecido oportuno ¿no? como se ha estado haciendo hasta ahora, o sea, toda este última, esta última etapa, me han parecido interesantes las propuestas. Yo hubiera hecho otras igual, en, en algún sentido, igual en redes sociales y demás, pero yo creo que aunque lleguemos tarde, lo importante es llegar y decir nuestro argumento. Si funciona, perfecto, y si no, seguiremos luchando. Cuando te preguntamos por tus defectos, en la entrevista nos dijiste, me preocupo en exceso por las opiniones de los demás y tiendo a preguntarme qué me falta o en qué fallo cuando algo no sale bien. Y cuando me fallan me cuesta mucho volver a confiar. Pues como presidenta me ver en general te has metido, pasa? Sí, ya te he dicho que me metí a presidenta para encontrar marido. La segunda de las eh, cuestiones por las que me metía a presidenta era para superar este problema. Bueno, venga, dame <laughs> no, un poquito de hierro a todo esto. <laughs> en serio, a ver, sí que es verdad que me voy a enfrentar con un montón de situaciones y uno tiene que madurar en la vida, pues hasta que no se enfrenta a ello no, no avanza. Obviamente, pero saber dónde te metes, como es lógico. Me, sé dónde me meto por, por los antecedentes que tengo, ¿no? Pero, pero bueno, que al final yo creo que todo se, se saca. Coméntanos tus proyectos futuros inmediatos en el plano profesional. ¿Profesional? Mm. Pues mantener el trabajo, <laughs> no, continuar siendo periodista, en la vertiente que pueda, siempre lo voy a hacer. ¿Un sueño tuyo era dar clases, por ejemplo? No sé si sí. te dará tiempo a dar clases. Sí, o... bueno, me gustaría. No está así a la mano en este momento, pero no lo descarto. Sí, mm. me apetecería. ¿Y la presidencia te la tomas como un año de prueba para ver qué tal o prefieres o tener en mente un proyecto con continuidad? La presidencia me lo tomo como un proyecto que tiene caducidad, igual que ser fallera mayor, sabía cuando empezaba y cuando acababa la presidencia también, acaba cuando se queman las fallas. Si sale bien me apetece volver a proponerme, lo haré y si no sale igual también, pero también dejando paso a quien venga detrás, por supuesto. ¿Tendremos cenas eh, en Burruso Course de temáticas de Andaluza, Paquistaní, Vicenca, Argentina, <laughs> las cenas temáticas que se llevan ahora tanto de las comisiones? Haremos temas temáticas, pero intentaremos todo llevárnosla al terreno Valencia. No, si era para apuntarnos, Pepa. Tú estás es decir, invitado siempre. Bueno, bueno es... por lo que veo, ya tienes eh, indumentaria para todo, ¿no? Marroquí, andaluza. Imagínate. Bueno saberlo. En fin, si te digo Pretty <laughs> Woman, Lo que el viento se llevó, Sonrisas y Lágrimas y el pianista, ¿de qué estamos hablando? Pues de películas que me gustan y que cuando las ponen en la tele siempre las veo. ¿Cinefilas? Pues hace un tiempo era muy cinefila, ahora no tengo tiempo de ir. Aunque me he sacado lo del ticket este de ir más barato, ¿eh? Muy bien. ¿Y eres teatral o teatrera? <laughs> las dos cosas. <laughs> Bueno, tengo que decirte que la obra de teatro del año pasado, que vamos, nos fuimos por primera vez a juntar en tal al concurso, la escribí yo. O sea, que más teatrera que yo no hay nada. Estupendo. Muy bien, Pepa, pues por mi parte poco más. Si quieres saludar, dar las gracias, invitar a los vecinos de tu demarcación a que se apunten a la falla, ahora es el momento porque estáis en ello. Claro. Así que adelante y tú claro. Pues ya sabéis el mismo ejercicio que venimos haciendo los últimos años y con más intensidad en 2016 y bueno 15-16 seguimos intentándolo este año. Por favor venid, conocer la falla quered participar la falla es vuestra hacemos falla y hacemos barrio así que nada y encantada de estar con vosotros y para lo que queráis pues ahí está y Socors desde Falla Super C queremos desearte un año excelente mejor incluso que el de Fallera Mayor que me consta que fue excepcional animarte a seguir con esa fuerza a que no cejes en tu empeño de trabajar por y para la fiesta como tú solo sabes sencillamente de darte la Enhorabuena y agradecerte esta maravillosa entrevista que nos has permitido realizarte. Muchas gracias por tu tiempo y espero que hasta pronto, Pepa. Gracias. Muchas gracias. Cuando queráis, aquí estoy. A nuestros oyentes, un millón de gracias por acompañarnos en cada programa y por su impagable fidelidad. Y a nuestros sponsors, Tejidos Dalila, Mi Fallera Ideal e Indumentaria en y Paz, agradecer su apoyo, ya que sin este, estas entrevistas no serían posibles. Gracias sinceras y hasta el siguiente programa. Chao.